Somos Simón y Nacho, dos viajeros que buscan una vida diferente. Una vida en contacto con gente, con paisajes y con riesgos muy variados. Este es el viaje de 260 litros, que fue la capacidad de nuestras alforjas al comenzar esta aventura en la que cruzaremos América desde el sur hasta Alaska. Primero, atravesaremos 2.800 kilómetros entre Cusco y Iquitos, en la selva de la Amazonía peruana. La tierra de los Irampari, los hombres fuertes de la cultura Xánica. Solo nos falta comprobar si nosotros seremos lo suficientemente fuertes como para superar la prueba. Nos esperan alturas de 4.800 metros, tramos de extrema dificultad al borde de precipicios, trazados sin registro anterior, ríos donde usaremos los kayaks por primera vez, gente y lugares de los que no tenemos información. Además de condiciones climáticas muy exigentes y cambiantes, imposibles de prever. A punto de arrancar, nos preguntamos hasta dónde nos llevará este viaje. No solo en los mapas, sino dentro de nosotros mismos. Tenemos un kilo de quinoa, dos tabletas de chocolate para cada uno, leche de coco, canela, avena, medio kilo de pasta. A ver, esto sería un pack. Esto sería otro pack. Finalmente, la tan deseada montaña nos recibe. Llevamos mucho tiempo anhelando este sentimiento de soledad y de rigor que tiene la bicicleta. El primer día nos sirve para avanzar apenas 25 kilómetros y darnos cuenta del esfuerzo por venir de lo que nos propusimos. ¿Y qué tenía? ¿Reunión de la comunidad? Sí. ¿Quichuapi? ¿Este? Rapero. No, al revés. Métela por aquí. Porque con esto no vas a... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no hemos ni llegado a la selva y mirar la mano. Me ha picado algo. No sé, yo me siento bien, así que... supongo que no será nada. Atacamos con emoción nuestro primer single track, donde tenemos que empujar las bicicletas hasta un desfiladero de escaleras de piedra que parece la entrada a Mordor. A la vista de un abra, descubrimos que nos hemos confundido de camino y tenemos que retroceder durante un kilómetro. Pronto, equivocarnos y corregir será parte de nuestra rutina. La lluvia comienza a caer con fuerza mientras buscamos un camino de cabra sin sospechar lo que nos espera un poco más adelante. Se está celebrando una yunza, un culto a la tierra para tener buenas cosechas. Bailamos alrededor de un árbol con ponchos y gorros típicos y de vez en cuando golpeamos el árbol con un hacha. Compartimos los regalos del árbol y al son de la música comenzamos a sentirnos parte de otro mundo. Necesitamos reponernos, así que agradecemos que sea tan fácil hacer amigos que nos ayuden y entretengan con sus historias. Algunas de ellas nos alertan. Todos están tomando la ruta del Paichiche, el camino que va a la ciudad perdida. Allí van bien armados. Van a tener un bonito viaje, aunque va a ser medio difícil. Difícil vuestra caminata. Pero bueno, ¿crees que lo conseguiremos? Sí, por
porque bien sabes, cuando uno tiene esa decisión de llegar, llega a cualquier sitio, ¿no es cierto? Porque hay que ir con la moral bien en alto. Claro. ¿No? Encontramos varios puentes viejos que no parecen muy seguros. A nuestros pies resuena el río y entendemos lo que significa de verdad que tu vida penda de un hilo. Cada cruce de puente confirma que superar pruebas como esa le da un sentido diferente a nuestra vida. Justo lo que veníamos a buscar. Error de ruta nos hace atravesar tres ríos. Todo está húmedo y resbaladizo, y no para de llover. Tenemos las zapatillas y toda la ropa empapadas. ¿Habrá más adelante algo? ¿Alguna casita? ¿Algo? No hay. Era la antigua carretera, pero resulta que ha habido un deslave y era barro hasta aquí. Ríos, ahora me veis limpio porque me he metido directamente debajo de la cascada, pero y todavía nos queda porque ahora no sabemos dónde dormir. El siguiente pueblo queda a 50. Sí. No sé qué hacer, tío. ¿Qué tiro la carpa ahí, tío? Estando en el saco, tenemos que calentarnos por una hora antes de dormir y esperamos que mañana sea diferente. Pero nos volvemos a poner la ropa mojada. Cada hora es una repetición de la anterior. Hoy parece el eco de ayer. Permiten dormir en una escuela donde los niños nos miran como cosas raras porque nunca han visto a un gringo. Regresamos a nuestra infancia y nos entendemos en el lenguaje del juego. Con tanta lluvia era de esperar obstáculos imprevistos. Debemos cruzar un río crecido y solo puede hacerse a nado. Pero teníamos otra oportunidad. Apurarnos y cruzar un puente lejano que en 30 minutos sería cerrado por una semana. Conseguimos llegar a tiempo para tomar una mezcla de pendientes imposibles de pedalear, cruces de pequeños ríos y bajadas al borde del abismo que nos llevó 10 horas a atravesar. Como quien dice, otro día en la oficina. Vida. A gasolina. Las molestias nos obligan a ser pacientes y a no tratar de imponer el ritmo de nuestros deseos a condiciones que nos superan. Bueno, hace unos días que me picó algo y como llevamos como 4 días con los pies mojados, pues se me ha hecho una herida, me ha salido pus, me está doliendo bastante. Aprendemos a valorar y reconocer cualquier empujoncito o encuentro con quienes se muestran solidarios a lo largo de nuestro recorrido. Explícanos, Ricardo, en quechua, ¿dónde estamos? En quechua. Llame, aquí me zapatape, no gateame.
pues a Japón, así, invitamos a la sección, invitamos a Japón, se llama Sharagis. Fresquito. Sí, sí, con Alex Naxon, de amigo. Amigo. De, sí, amistad. Muchas gracias. Aquí tiene usted su regalo, de nuestro recuerdo. Gracias. Es nuestra manera de agradecerle a usted. Sí. Que nos haya ayudado. Gracias, gracias, gracias. Vale. Sí, gracias. Con el trabajo del Ejecutivo en su lucha contra la corrupción. Aseguran que el gabinete conducido por el país. Se va a pegar. 5.000 millones de soles. Mientras camino detrás de Nacho, un objeto brillante llama mi atención. Es el pinion de la bici, la tapa del lubricante. Si se hubiera perdido, habríamos estado en serios problemas. Somos conscientes de que los milagros ocurren. Atravesamos ríos, empujamos, sudamos y cuando llevamos todo el día metidos en la jungla desaparece el camino. No hay paso, se ha derrumbado. Dice más adentro, ahí no hay paso, hay lodo. No sabíamos por dónde continuar, así que decidimos hacer fuego para poder espantar los mosquitos. Ahora solo nos quedaba esperar una señal que nos indicara el camino a seguir. La tormenta nos obliga a quedarnos en la tienda de campaña, hasta que unos pobladores por fin pueden orientarnos. Aproximadamente a las 5 de la tarde llegamos a la comunidad de Matoriat y me doy cuenta de que la tapa de mi pinion también se ha salido. Sin pensarlo dos veces, se me ocurre ir a buscarla. Una lucha constante de mi cabeza contra mi cuerpo. Yo seguía buscando a sabiendas de que era de noche, que no podía encontrarlo. Y hoy a la mañana nos acompañaba un paisano y bueno, como a 3 horas de aquí la hemos encontrado sorprendentemente. O sea, ha sido una alegría increíble. O sea, nos hemos puesto a chillar de la emoción. El trayecto Ibochote-Atalaya nos enfrenta a una nueva prueba, el río y sus pongos. La palabra pongo significa paso estrecho de un río. Allí es donde las corrientes se encrespan y son frecuentes los remolinos. Nos lleva 1 hora y media alistar las bicicletas desmontadas y el equipo en los kayaks. Todos nos despiden como si fuera la última vez que nos fuesen a ver. La primera vez que entras al río es increíble porque escuchas por debajo del kayak como unas piedritas sonar y aunque sabíamos ambos qué sonido era ese, no podíamos dejar de intentar mirar a ver si era algo del kayak que se había pinchado, que había pasado algo. Navegamos a unos 12 kilómetros por hora sin ni siquiera remar. Nos relajamos en el silencio. Estamos en mitad del Amazonas y somos dueños de nuestra vida. Por fin, encontramos una casa flotante donde nos invitan a descansar una familia de pescadores. A las 4 de la madrugada se levantan para rezar y aunque no compartimos su fe, les acompañamos. El espectáculo que contemplamos después justifica haberse levantado tan temprano.
Para nosotros, pescadores con caña, resulta sorprendente ver cómo el trabajo en equipo ofrece buenos resultados. En esta región, llaman comunidad a los grupos formados exclusivamente por habitantes de la zona y poblado a los que tienen mezcla de etnias y culturas, aunque el fútbol para todos ellos es un idioma universal. Nuevo Horizonte es un poblado. Allí la autoridad la ejerce una jefa que nos recibe rodeada de hijos y nietos. Pronto nos demuestra cómo su curiosidad y fuerza la han hecho nido. Ya en Atalaya tenemos un contacto que nos lleva a la Universidad de Nopoki, una de las universidades de la selva que se encarga de la preservación del lenguaje y costumbres de las diferentes comunidades de la zona. Nosotros nos dedicamos en defensa, ¿no?, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en diferentes aspectos. Y me han dicho que tú eres el presidente de esta zona, ¿no? Para ver si podíamos tener un documento por tu parte para enseñar en las comunidades de que somos turistas, para que no haya ningún problema, ¿no? Después de salanquear. Exacto. Queríamos hacer el trayecto de Atalaya a Pucallpa en kayak, pero debido a la presencia de asaltantes en el río, era muy peligroso. Por eso despachamos los kayaks a Pucallpa y nos fuimos por tierra, o más bien, por barro. Muy pronto, nos dimos cuenta de que esta etapa no sería tan plácida como la anterior. ¿Dónde te has dado? El hombro. No solo se trataba de las condiciones del terreno. La zona que íbamos a atravesar era la de los Ashani, una etnia hostil y sensible a la invasión del narcotráfico en su zona. Sabíamos que ninguna acreditación como las que nos dieron en Nopoki nos protegería. Bueno, estamos en un momento bastante puto. Hoy queríamos llegar a una comunidad que se llama Chichine, pero los nativos no nos han dejado dormir ahí. Así que hemos tenido que continuar después de también tener que hablar con un nativo que estaba bastante ebrio. Hemos conseguido lidiar con él y nada, estamos buscando un lugar donde pasar la noche. Tenemos que buscar un lugar escondido y la verdad que esta ruta no es que ayude mucho. Acaba de venir Simon y dice que hay un sitio aquí. Claro, nos tenemos que esconder porque nos arriesgamos a que nos vean los nativos, que suelen ir armados, y la verdad que no sería nada gracioso tener que lidiar con eso. Así que nada, vamos ya, que se nos hace de noche y vamos a buscar el lugar, tenemos que limpiar y todo. Thank you.
Pasados varios días, gente amable nos recibe hospitalariamente y nos alivia porque ya hemos atravesado la peor parte. Chao, familia. Listo, chao, bendiciones. Así es, sí, sí. Se agradece mucho cuando estás aquí. Vuelven las pequeñas delicias del viaje. ¡Chao, chicos! Pasado dos meses en Pucallpa y ya estamos listos para atacar el último tramo, el que nos llevará a Iquitos. Como tantas veces nos ha ocurrido, una familia nos vuelve a invitar a quedarnos en su casa y también a acompañarlos a cazar. Para poder corresponder sus atenciones, les mostramos parte de nuestro mundo. Nuevamente en el río, nos damos cuenta de que la lentitud de la corriente y nuestra falta de forma hará que nuestro itinerario se retrase. Parecemos atrapados en una red del tiempo. Justo detrás de nosotros aparece un barco pesquero con una flota de 10 marineros más una cocinera y la hija de 7 años del capitán. Pronto nos convertiremos en parte de la tripulación. Paramos en la mayoría de pueblos que pasamos a descargar barras de hielo para los pescadores de la zona. Hasta que simplemente decidimos seguir con nuestro propio camino.
El Parque Pacaya Samiria es una reserva forestal muy importante y nos proponemos visitarla. En peligro de extinción. Sí, han subido bien, ¿eh? Joder, qué bueno. Ya está. Vaya noche. Ayer hubo tormentón. Estamos en una situación de peligro total. Hubo un momento que Simon dice, ¡buah, los kayaks! Uno de los kayaks ha salido volando, lo hemos perdido. Es increíble porque todo lo que está dentro de mi kayak está, menos el kayak. Estuvimos más pendientes de la carpa porque necesitábamos que resistiese. Estamos ahora mismo acojonados porque no sabemos si nos va a caer un rayo, que hostia, que no siga el viento. El viento ha bajado bastante, así que vamos a seguir aquí. ¡Aguante la hostia! Hoy a la mañana he sacado la cabeza por la carpa y he visto a unos, no sé, 100 metros de la carpa más o menos, mi kayak. Ayer ya nos planteábamos de todo, barca y quitos ya, pero nada, seguimos fuertes. Así que nada, vamos a por el kayak. Dale, dale, mira lo que viene. ¡Hola! Aquí estamos, mitad de la tormenta, primera vez que nos agarra la lluvia en el río. Bueno, hoy por fin es el último día, no quedan ni 10 kilómetros para llegar a Iquitos. Por fin podemos decir que hemos conseguido, que hemos vencido a Lucayali y que no ha podido con nosotros. Después de 6 meses, llegábamos a nuestro destino. Por ahora. No somos los mismos que salimos de Cusco. Nuestra percepción de la vida y del mundo ha cambiado sin que todavía sepamos cuándo. ¡Buenos días! Llegó la hora. Hemos pasado la primera noche. Hoy estamos en el tercer día. Estamos en Huilcapampa. Hemos llegado y bochote. Presión del péndulo, de la corriente. Hemos entrado en una de las zonas más complicadas del viaje. Y hemos bajado, ya te digo, una de las mayores bajadas más espectaculares. Pues nada, lo hemos conseguido. Pero lo que verdaderamente importa es que cumplimos el objetivo, vivir de otra manera y aprender a apreciar un planeta que parece condenado. Nos sentimos unos Irampari. Hombres fuertes con el empeño suficiente como para enfrentar el siguiente viaje. Porque sabemos que llegar es otra forma de partir.